Buenas tardes, hermanos, días o noches. Les saludo con mucho gusto a todos ustedes que han seguido estas lecciones. Vamos en la lección 22. Esta es la lección 22, que lleva como título Los libros apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y posiblemente vamos a ver también lo que son los libros perdidos que no están en la Sagrada Escritura, aunque algunos se sabe que existieron o que fueron mencionados. Quiero invitar a todos los hermanos que por primera vez se vienen a una de estas lecciones, que por favor, si no han visto las 21 lecciones anteriores, vayan y las vean. Vamos a tomar esto con orden, porque si ustedes no ven aquellas lecciones, vamos a estar con muchas preguntas. Luego hay mucha gente que me dice, tengo muchas preguntas, tengo muchas dudas. Le invito, hermano, hermana, a que vaya desde la primera lección y vea con nosotros, estudiemos juntos toda la historia que surgió y que existió antes de que tuviéramos la Biblia como la tenemos hoy. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas de buena voluntad y les pido tres cosas para que el curso bíblico popular, porque eso es nuestro curso, es un curso muy sencillo, pero muy detallado, así bonito, que lo entiendan. A mí me gusta explicarles que la gente lo entienda bien. ¿Qué necesitamos para nuestro curso bíblico? Primero, la Sagrada Escritura. No se les olvide tener nuestra Biblia a un lado, porque muy probablemente la vamos a utilizar. En algunos de estos temas a veces no la usamos porque son temas muy alrededor de la Biblia. Entonces, pero de todas maneras hay que tenerla ahí porque puede salir una cita que hay que confrontar y verla. Otra cosa que hay que tener es un cuaderno donde podamos tomar nota, porque si estamos nomás oyendo y no tomamos nota, pues se nos va el avión y al rato estamos preguntando lo mismito que acaba de decir el Padre. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es una pluma y la cabeza. Hay que ponernos listos. Si el Padre Arturo va muy rápido, usted páusele y vuélvalo a ver más al ratito con calma. Y también algo muy importante es abrir nuestro corazón. Porque quien viene a estas lecciones para ver en qué me equivoco o qué digo mal o cómo atacar, mejor sigue tu camino, vive tu vida, déjanos a nosotros y respeta nuestra fe. De todo corazón te lo pedimos. Que Dios te bendiga en lo que tú crees y déjanos a nosotros estudiar lo maravilloso que es nuestra fe católica. Bueno, pues me da muchísimo gusto recibirlos. Vamos a empezar esta lección buenísima. En la lección 21 habíamos hablado de lo que son los libros apócrifos, ¿no? Cómo se define la palabra apócrifo para aquellos libros que no están inscritos en el canon bíblico, o sea, no están en la Sagrada Escritura, y también cómo esa palabra se utiliza para los libros que están equivocados o que fueron escritos muy posteriormente. Pero no quiere decir que esos libros estén prohibidos o que no esté permitido leerse. Claro que se pueden leer esos libros. De hecho, la que custodió esos libros y gracias a la cual nos llegó a nosotros esos libros es la Iglesia Católica, a la cual le agradecemos que gracias a la Iglesia tenemos la Biblia, claro, gracias a Dios que nos la mandó, pero gracias a la Iglesia la tenemos como está ella y gracias a la Iglesia sabemos qué libros fueron inspirados por Dios y qué libros no. Vamos a ver ahora algunos libros apócrifos que existieron desde antes de Cristo o posterior a Cristo y que algunos judíos creían que deberían de estar en la Biblia, que tenían títulos muy atractivos para que estuvieran en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son estos? Bueno, uno muy conocido, me acuerdo mucho de mis clases de Biblia, porque esta fue una pregunta de examen, ¿cuáles son los libros apócrifos del Antiguo Testamento? Bueno, el primero es, dice ahí, era los libros de Enoch. Enoch, que era el papá de Matusalén. Matusalén era un hombre que vivió más de 800 años, dice el libro del Génesis. Dice, Enoch caminó con Dios y luego desapareció. Vamos a la cita bíblica, Génesis. A ver, agarren su Biblia, por favor. Ya les he enseñado en lecciones anteriores a manejar su Biblia muchas veces, por eso ya no voy a estar entreteniéndome en decirles cómo se busca una cita. Los que no la saben buscar es porque no han visto las lecciones anteriores y aquí están nomás oyendo. Váyanse por favor a las lecciones anteriores, háganlo por orden, por favor. Génesis, libro del Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 5, versículo 24. Dice así, dice, Enoch
anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó. Sencillamente desapareció. Muy bien. Pero vamos a ver desde el 21, fíjense, dice. Desde el versículo 21 dice, tenía Enoc 75 años de edad cuando fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios y vivió después del nacimiento de Matusalén 300 años y tuvo más hijos e hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Enoc anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó. Sencillamente desapareció. Y luego sigue en el versículo 25, dice, Matusalén tenía 182 años cuando fue padre de Lamec, o Lamec. Y después que nació Lamec, Matusalén vivió 782 años y fue padre de otros hijos e hijas. Matusalén al morir tenía 969 años, por eso se dice que el hombre que duró más tiempo sobre la vida es Matusalén. Bueno, Enoc es el papá de Matusalén. Entonces hay libros que se dice que fueron escritos por Enoc antes de partir. Dice Enoc, la idea de Enoc fuera elevado al cielo dio origen a varios cuentos y mitos. Así es, si ustedes han leído la vida de Elías también, Elías está narrado en la Sagrada Escritura que Dios lo quería tanto que se lo llevó en un carro de fuego al cielo, ¿no? Y dejó nomás a Eliseo. Más o menos lo mismo va a pasar con Enoc. Entonces muchas personas que maravilladas con la historia de Enoc empezaron a escribir los libros porque era algo muy hermoso la vida de Enoc, o muy misteriosa más bien. Entonces esto dio origen a varios mitos y cuentos que muchas personas poseían esos libros. Luego, siguiente libro, el libro de los jubileos o pequeño Génesis. Cuenta más bien ampliamente la historia del Génesis y da un colorido y enseñanza especial. Así es, los jubileos. El jubileo, la palabra jubileo quiere decir alegría, alborozo, felicidad. Entonces, hay que recordar que los judíos tenían como una de las partes más festivas de su vida lo que es los jubileos, y le decían el santo jubileo por esta festividad. Todavía, de hecho, aquí en la parroquia donde yo estoy, la gente arma su jubileo de una semana de adoración al Santísimo, 8 horas todos los días, y lo hacen con mucha alegría y con mucha esperanza. Bueno, pues hay un libro aquí que se llama así, Libro de los Santos Jubileos o Pequeño Génesis, que es una alabanza, un resumen de lo que es el libro del Génesis. Pero tampoco es un libro inspirado, es un libro apócrifo que existe, pero que no está incluido en el canon del Antiguo Testamento. Luego, inciso C, el libro 3 y 4 del libro de los Macabeos, fíjense, contiene leyendas de los tiempos anteriores a los Macabeos, así como argumentos filosóficos sobre la razón. Esto es muy interesante porque muy pocos libros en aquellos tiempos tenían relación con la razón. De hecho, la razón era vista de otra manera muy distinta a como nosotros la tenemos contemplada. Si ustedes van a su Biblia, la Biblia tiene dos cánones. El Antiguo Testamento, el canon alejandrino, que fue el que la Iglesia Católica acepta, que donde están los 46 libros del Antiguo Testamento, y el canon palestinense, que es la que acepta solo 39 libros del Antiguo Testamento. Ya vimos cuáles son acá y cuáles allá. Ya están en las lecciones anteriores. Véanlos, por favor, en las lecciones anteriores. Y cuando nosotros escuchamos el libro tercero y cuarto del libro de los Macabeos, pues los judíos no los aceptan, como el canon palestinense tampoco acepta el primero y el segundo. Sin embargo, la Iglesia Católica, que acepta el canon alejandrino como la medida para saber cuáles libros están inspirados del Antiguo Testamento, acepta el primero y el segundo de los Macabeos porque lo aceptan los judíos en el canon palestinense. Pero el tercero y el cuarto no, que habla todavía de los tiempos anteriores a los Macabeos, o sea, ni siquiera posteriores, sino de lo que pasó antes de toda la historia de los Macabeos. Luego, otra cosa importante es la oración de Manasés. Manasés es un salmo penitencial muy bonito, ¿no? Hay 150 salmos en la Biblia, y este cántico de Manasés se decía que era un salmo también, pero no fue agregado. Está como extra, no es un libro inspirado. Y luego tenemos el siguiente libro es el tercero y el cuarto libro de Esdras. ¿Se acuerdan ustedes de que en la Biblia hay un libro que se llama Esdras y otro que se llama Nehemías?
Hay algunas personas que su Biblia, cuando escuchan que son 46 libros los del Antiguo Testamento, dicen, no, mi Biblia no tiene 46, tiene 45. Tiene 45. Bueno, porque a Esdras y Nehemías los separan, pero hay tradiciones de la Biblia donde están juntos. Esdras y Nehemías los ponen como un solo libro. Entonces, por eso unas Biblias traen 45 libros y otras 46, porque en unas separan Esdras de Nehemías y en otras juntan Esdras y Nehemías. Bueno, aquí aparece el libro tercero y cuarto de Esdras, que no está aprobado por los hebreos ni por la iglesia como libros inspirados, y dice, son escritos de época cristiana, con interpretaciones bíblicas y exhortaciones apocalípticas. O sea, el libro tercero y cuarto de Esdras es un libro ya después de que se termina de escribir el Antiguo Testamento, muy posterior. Entonces, pues los judíos ni siquiera pensaron que esto estaba inspirado. Entonces, son más bien como interpretaciones, aquí lo dice, bíblicas y exhortaciones apostólicas. Más bien son más cristianos que hebreos, estos libros de Esdras. Y por último, dice, los Salmos de Salomón son 18 salmos y oraciones que no están aceptados, que no están incluidos en la Biblia. Recuerden que la Biblia tiene 150 salmos y hay 18 más que se le adjudican a Salomón, pero que no están incluidos. Las razones las desconocemos, algunas, pero pues hay que recordar que todas estas cosas se dieron también por una grandísima tradición que existe en el pueblo judío, y esto no coincidió, no se dio. Por lo tanto, estos 5 libros que tenemos aquí, 6 libros, existieron, estuvieron cerca del canon antiguo palestino o del canon antiguo alejandrino, o sea, del Antiguo Testamento, pero nunca fueron incluidos dentro del Antiguo Testamento. Por lo tanto, conocemos estos libros como los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Vamos a ver una nota que nos da el padre Agustín Petrocelli, que es el que escribe estos libros hermosos del que basamos nuestro curso bíblico popular. Dice así: si bien los libros apócrifos no son inspirados, o sea, inspirado quiere decir el libro fue escrito por un hombre, pero inspirado por el Espíritu Santo. Ese hombre ni sabía que estaba inspirado. Él escribió y recibió la inspiración del Espíritu Santo cuando puso por escrito aquello que Dios le iluminaba. Si bien los libros apócrifos no son inspirados, entonces no son palabra de Dios, sin embargo tienen una gran importancia por su literatura, por su historia, por sus enseñanzas sabias y populares. Así es decir, aunque estos libros no están en la Biblia, no están dados como inspirados, tienen una gran riqueza cultural, histórica, nos narran cosas que en la Biblia no están, pero que nos ayudan a entender cosas de la misma Biblia. Por eso no podemos así como que decir, ¡ay, no, son apócrifos, quítamelos, no me los acerques! No, puede leerlos, señora, pero hay que leerlos de una manera muy diferenciada a cómo se lee la Biblia. Vamos ahora a escuchar, a ver los nombres de los libros apócrifos. Esto es muy importante. Libros apócrifos del Nuevo Testamento. Aquí nos interesa más todavía a nosotros como cristianos. Los evangelios son parte privilegiada de muchos escritores piadosos que firmaron sus escritos en el nombre de un apóstol o de la Virgen. Así es, fíjense. Nosotros tenemos 4 evangelios canónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que están dentro del canon, que están dentro de la regla, que verdaderamente fueron inspirados, que están totalmente comprobados que fueron la vida histórica y real de Jesucristo. Pero sin embargo hubo muchas personas que tenían mucha espiritualidad, que querían mucho a Dios, y entonces se pusieron a escribir un evangelio y le pusieron el nombre del autor. Por ejemplo, decían, no, pues este evangelio lo escribió la Virgen María, ¿no? Cuando la Virgen pues ya ni siquiera estaba ahí. Era muy común ponerle el título de un apóstol para que pareciera que aquello era verdad cuando no era nada de verdadero. Suele suceder, ¿eh? Dice, los temas favoritos son, aquí están, fíjense, los libros apócrifos tienen algunos temas muy regulares que tratan. Dice, los temas favoritos son la aparición de Cristo resucitado ante un apóstol, donde le revela el camino de la perfección. Así está. ¿Por qué? Porque los temas que tocan los libros apócrifos son temas no tan profundizados en los evangelios canónicos, en los evangelios inspirados.
Entonces, como que la persona que escribía estos evangelios sin inspiración divina, lo que trataba de hacer era novedad, era incluir una leyenda o una manera de vivir o una manera de explicar, completando lo que Jesús quizá no terminó de explicar o no explicó bien. Esa es la razón. Por eso dice, los temas favoritos son la aparición de Cristo resucitado ante un apóstol que le revela el camino de la perfección. Le dice, ¿sabes qué? Para que tú seas santo vas a hacer esto, esto y esto y esto, de una manera muy concreta. Otro tema que tocan también los evangelios apócrifos son la infancia de Jesús. Claro, claro, porque la infancia tenemos muy pocos datos, tenemos datos hasta los 7 años, después tenemos 1 o 2 datos por ahí esporádicos, y después de eso ya no tenemos ningún dato hasta el año 30 de la vida de Jesús. Entonces había mucha curiosidad y muchas ganas de saber qué había pasado con Jesús en esos años. Entonces pues hubo muchas personas que dijeron, ah, pues yo voy a escribir un evangelio y le voy a poner que lo escribió el apóstol Judas, y así la gente me va a leer y va a pensar que este evangelio verdaderamente narra la vida histórica y real de Jesús. Pero no, tuvo que pasar un cierto tiempo para que la iglesia dijera, este evangelio no está inspirado, vamos a quitarlo de aquí. Muy bien, y otra manera también, que otro tema que narran muchísimos es el nacimiento de la Virgen María. Claro, la Virgen María siempre tan querida entre nosotros los cristianos. Bueno, no por todos, hay unos muy malagradecidos y muy groseros con ella, que no agradecen el haber engendrado en su vientre a Jesús y la ofenden y se burlan de ella y dicen cada tontería. Pero bueno, así hay hijos hocicones y groseros, como los hay hoy en día en muchos hogares. Entonces la Virgen María, muchas personas narraron su nacimiento porque era muy querida y mucha gente quería saber cómo había nacido la Virgen María, dónde había nacido, de quién. Entonces se narraba mucho esto y otros temas, pero estos eran los principales. Las narraciones de la perfección después de la resurrección de Cristo, número 2, el nacimiento de la Virgen María, y narraciones históricas de la infancia o adolescencia de Jesús. Muy bien, vamos a ver los evangelios apócrifos que se conservan y que gracias a la Iglesia Católica los tenemos. Uno muy conocido es el Evangelio de Tomás, número 1. Otro es el Evangelio de los Hebreos. Fíjense nomás, o sea, pusieron un evangelio como si los hebreos lo hubieran escrito. Número 3, el Evangelio de Pedro. Claro, pues eso era mucha autoridad. Si Pedro hubiera escrito un evangelio, sería fenomenal. Número 4, Protoevangelio de Santiago. Es quizá uno de los escritos más conocidos y fascinantes sobre la infancia de Jesús y de los apóstoles. Así es, dice, ejerció gran influencia en la piedad popular. Muy bien, esto es muy importante, me voy a detener poquito. Dice, Protoevangelio de Señor de Santiago. Santiago es un apóstol, hay 2 apóstoles, Santiago el menor y el mayor. Y entonces, este evangelio es muy conocido y de aquí viene mucha piedad popular. Piedad popular es aquella relación con Dios que existe en mucha gente que manifiesta a Dios de manera muy humilde y muy sencilla su fe. Entonces muchos datos que no están en los evangelios canónicos se sacaban de los evangelios apócrifos, entre ellos el nombre de los abuelitos de Jesús, entre ellos la huida a Egipto, entre ellos la vida de infancia de algunos apóstoles, sobre todo los más importantes. Entonces, este evangelio fascinó mucho porque era muy completo, muy amplio y muy detallado. Entonces, el que escribió el evangelio, el protoevangelio de Santiago, le pegó. Estuvo a punto de considerarse canónico, pero bueno, hubo razones por las que no. Porque era único, era una narración muy especial que hacía pensar que esto no era verdad o que no del todo era verdadero. Algunas cosas sí, algunas cosas no. Muy bien, de ahí viene la tradición de la iglesia. Hay que recordar que aunque los hermanos separados se enojan mucho con nosotros porque ellos no entienden lo que es la tradición, no entienden lo que es todos los primeros siglos, los primeros 4 siglos, cuando no existe Nuevo Testamento como lo tenemos hoy escrito, ordenado, dividido por capítulos, versículos, entonces la iglesia camina de una manera sin Nuevo Testamento, se podría decir de una manera muy desordenada en este aspecto de documentos. Ya después se van a agrupar todos los libros que existen y se va a descartar uno, otro, otro y otro, y se va a aceptar algunos. Muy bien, otro tema, otro evangelio, otro libro que existe de apócrifo es la Asunción de María.
que nosotros aceptamos como dogma, pero no aceptamos el libro de la Asunción de María como canónico. Otro dogma es la carta de nuestro Señor a Abgar, como si Cristo le hubiera escrito una carta a esta persona, cuando sabemos que Cristo no escribió nada, solo escribió en la tierra cuando a María Magdalena la acusaban. ¿Se acuerdan que dice, se agachó y se puso a escribir en la tierra Jesús? Pero no tenemos ningún otro dato en los evangelios que hable de que Jesús haya escrito. Hubiera sido fenomenal, pero esta carta es muy posterior a la ascensión del Señor, por lo tanto Jesús no pudo haber escrito esa carta. Otro es las cartas apostólicas, muchas cartitas pequeñitas de diferentes apóstoles, cuando ellos realmente ni siquiera estuvieron en esos lugares de donde se dice que se escribieron esas cartas. Todos los apóstoles tenemos, gracias a la tradición, un poco de sabiduría por dónde anduvieron cada uno de ellos o dónde terminaron sus días. No coinciden con estas cartas. Muy bien, por último, tenemos la tercera carta de San Pablo a los Corintios. Ahorita vamos a hablar un poco de esto. San Pablo, cuando les escribe a los Corintios, habla de esta carta perdida. Ahorita vamos para allá. Bueno, pues me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes. Estos son los libros apócrifos más conocidos, hay más conocidos y que existen actualmente, que ustedes los pueden conocer, sobre la vida de Jesús o sobre la vida de los apóstoles y en el Antiguo Testamento también, que la Iglesia descartó como inspirados porque su contenido no era ni importante, ni sobresaliente, ni parecido a lo que existe en los cuatro evangelios canónicos. La Iglesia, con la autoridad que Pedro recibió por las llaves de Cristo, lo que ates aquí quedará atado allá, lo que desates aquí quedará desatado allá, fue y es causa de que la Iglesia tenga el derecho y la obligación de haber declarado: este libro es canónico, es inspirado y este libro no es. Pues les agradezco mucho a todos ustedes. Les recuerdo que las personas que se conectaron a esta lección 22 y no han visto las lecciones anteriores, vayan por favor a ver la lección 1, 2, 3, 4, por orden. Aquí donde está arriba, ahorita cierran este video, van a ver arriba, dice lista de reproducción. Van a aparecer una lista que dice lecciones sobre la Biblia. Apriétenle ahí, apriétenle a la 1 y empiecen por orden, con su Biblia, su cuaderno y su pluma, y con un poco de inteligencia, abrirse a las enseñanzas de Dios. Bueno, pues entonces les agradezco mucho a los que se suscriben a mi canal. De esa manera yo les puedo informar cuando subo un nuevo tema. Nos vemos muy pronto para nuestra lección fabulosa sobre Biblia. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes, hasta donde quieran que se encuentren. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 23. Hoy vamos a hablar sobre los libros perdidos de la Sagrada Escritura. Los libros que no existen más o que existieron, pero no los tenemos. Les agradezco a todos ustedes, los que cada día que subimos una nueva lección están al pendiente a través de YouTube. Este canal católico Padre Arturo Cornejo tiene la única finalidad de servir a Dios y a la Iglesia, o sea, a ustedes. Quiero invitar a todos los hermanos que no han visto las lecciones anteriores, que vayan y vean las anteriores. Ya llevamos 22 lecciones antes de esta, y si ustedes no las ven, pues no van a entender esta lección, o se van a quedar con muchas preguntas. Hay mucha gente, luego algunos medios preguntones, que preguntan cosas que ya se dijeron hasta el cansancio en otras lecciones. Así que les doy la más cordial de las bienvenidas a todos los que están puntuales, atentos a este curso. Necesitamos tres cosas para poder estar en nuestro curso bíblico popular. Número uno, la Sagrada Escritura, la Biblia. Porque pues un curso de Biblia sin Biblia pues es como una hamburguesa sin carne, ¿verdad? Pues ¿cómo va a ser hamburguesa? Así también, ¿cómo va a ser un curso de Biblia si usted no tiene una Biblia ahí con usted? La otra cosa que necesitamos es un cuaderno, porque si usted hace sus anotaciones, pues será más fácil para usted comprender lo que el Padre Arturo le dice, lo que Dios le dice a través de mi persona. También necesitamos una pluma y necesitamos sobre todo una muy buena voluntad y cabeza, un poquito, para aceptar lo que aquí se dice, porque si usted vino a este curso a criticar, a ofender o lo que sigue, pues mejor que le vaya bien, échele ganas, viva su fe, sea feliz y déjenos a nosotros.
Déjenos de verdad, por favor, déjenos estudiar las cosas maravillosas que Dios nos dice. ¿Correcto? Bueno, entonces, por favor, los que no han visto las lecciones anteriores, que les vaya bien, váyanse a ver las lecciones anteriores. Porque si no, no se aceptan preguntas que tengan que ver con otros temas. Bueno, estábamos nosotros hablando en la lección anterior sobre lo que es los libros apócrifos. Nosotros ya casi terminamos un capítulo en la lección 23 que vamos a hacer hoy. Estábamos hablando de los tipos de los libros de la Biblia. En la Biblia existen para los católicos tres tipos de libros. Los libros canónicos, que son los libros aceptados tanto por el canon alejandrino, que acepta 46 libros del Antiguo Testamento y todos los libros del Nuevo. Los aceptan otros cánones. Y luego, también la Iglesia llama apócrifos a todos esos libros que existen, pero que fueron no declarados, inspirados por el Espíritu Santo. Y hay otros libros que vamos a tratar hoy que son los libros perdidos, los libros que no están por ningún lugar, pero que se sabe que existieron. Hay otros que no se sabe si existieron, pero seguramente estuvieron por ahí alguna vez. Para los protestantes es muy distinto el libro inspirado, el libro canónico, el libro apócrifo, el libro epígrafo, el libro biográfico y el libro perdido. Es muy diferente, pero eso pues no nos toca a nosotros porque ustedes no son protestantes. Son católicos abiertos a aprender y a crecer en nuestra fe. Muy bien. Me da mucho gusto que en muchas parroquias me platican que siguen este curso con sus grupos, lo cual me alienta a seguir adelante. Me gusta mi trabajo, aunque a veces me canso, pero me gusta dedicarme a estas cosas, a explicar y enseñar lo que a mí también me enseñaron con anterioridad. Estamos tomando como base el libro, ¿cómo se llama? El libro del curso bíblico popular del padre Agustín Petroncelli, que es un excelente sacerdote. Este libro es un resumen de todo eso y de verdad es muy alentador y muy gratificante ver este libro tan fácil de leer, tan sencillo para todos nosotros. Bueno, el padre comienza este apartado sobre los libros perdidos haciéndose una pregunta que les voy a hacer a todos ustedes y que me la han hecho a mí. Padre, ¿es posible que se hayan perdido algunos libros sagrados que pudieron ser inspirados? ¿Es posible que se hayan perdido algunos libros, Padre, que deberían de estar en la Biblia, pero que no están? La respuesta es sí. Sí es posible. Incluso hay constancia de que algunos libros se perdieron. ¿Cómo, Padre? Bueno, antes de continuar, quiero ubicar muy bien en lo que es la Biblia. Miren, ustedes y yo vamos a la librería, pedimos una Biblia, nos venden este libro, que parece un solo libro, pero no es un solo libro. De hecho, la palabra Biblia viene de Biblos, que significa enciclopedia o conjunto o compendio de libros. Es decir, miren, ustedes ven aquí que mi Biblia tiene todas estas pestañitas, ¿no? Todas estas pestañitas que le ven. Cada pestañita abre un libro, 46 del Antiguo y todos los demás del Nuevo. Entonces, cuando nosotros vemos estas pestañitas o abrimos la Biblia, entendemos que no son apartados. No son apartados de la Biblia, la Biblia no tiene apartados, la Biblia tiene libros, un libro tras otro, tras otro, tras otro, que forman el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la Biblia son libros. Pero ¿cómo estuvieron estos libros? Muy bien, nosotros los tenemos así como si fuera un engargolado. Hagan de cuenta que la Biblia es un engargolado o un encuadernado de varios libros. Hagan de cuenta que cuando la Iglesia Católica en el año 393 en Hipona, que es el Concilio Ecuménico de Hipona, donde la Iglesia comienza a declarar los libros que son inspirados y que son canónicos, o sea, que son y que están en regla, pues la Iglesia se encontró con un libro acá, otro libro acá, otro libro por acá, otro más chiquito acá y otro libro acá. Y entonces la Iglesia veía todos los libros de diferentes tamaños, de diferente nombre, de diferente origen, de diferente autor o sin autor. Y entonces la Iglesia dijo, bueno, pues entonces, ¿cuáles están inspirados y cuáles no? La Iglesia se puso a hacer investigaciones y cayó en la cuenta de que estos libros tenía que haber mucho cuidado para decidir
de acuerdo al Espíritu Santo, cuáles de ellos estaban inspirados y cuáles no. La iglesia tomó varias cosas para decir que sí o que no, entre ellos la coherencia entre los libros, que se parezcan un poco, el origen apostólico, que por lo menos lo haya escrito un autor o un varón apostólico, que es un discípulo de un apóstol, también su contenido, y que no esté diciendo barbaridades, en pocas palabras, ¿no? La iglesia, por inspiración divina, recordemos que Cristo le dijo a Pedro, y solo a Pedro: Pedro, a ti te entrego las llaves del reino. Lo que ates aquí quedará atado en el cielo, y lo que desates aquí quedará desatado en el cielo. Bueno, ¿qué pasó? En el año 393 se reunieron en Hipona, donde fue obispo San Agustín, un gran padre de la iglesia. Y en ese lugar el Papa, con los padres sinodales, o sea, los obispos de ese tiempo, patriarcas y obispos, tomaron la decisión, después de hacer un minucioso estudio, 300 años después de que casi se terminan de escribir estos libros, y dijeron cuáles estaban inspirados y cuáles no. Fue un trabajo muy serio, muy profundo, y inspirados en el Espíritu Santo, se decidieron cuáles sí y cuáles no. Y son los libros que tenemos ahora nosotros en el Nuevo Testamento. Los hermanos separados que andan por las calles predicando el Nuevo Testamento, lo único que andan haciendo es predicar la vida de la Iglesia Católica en los primeros siglos, aunque no les guste, porque los evangelios, las cartas, el Apocalipsis, los Hechos de los Apóstoles y todo lo que existe en el Nuevo Testamento son y es la vida primitiva de la Iglesia Católica. Aunque no les guste, pero así es, hermanos. No me vayan a decir que es la historia de su secta protestante, porque me voy a reír a carcajadas aquí, con mucho respeto. Muy bien, ustedes no existían, hermanos, hasta hace 450 años comenzaron a existir, tranquilos, no se pongan nerviosos ni agresivos, pero así es, porque hay gente que luego escribe aquí que somos unos mentirosos, que engañamos a la gente. Yo no los estoy engañando, les estoy diciendo datos históricos, verídicos, comprobables, concretos. A mí que me digan ellos con fechas, con años, en dónde aparecen ellos, en dónde estaban ellos cuando se dieron todos estos acontecimientos. Bueno, después del 393, la Iglesia determina y declara como inspirados por el Espíritu Santo los libros del Nuevo Testamento. Pero va a suceder algo muy extraño. Fíjense que había otros libros que no se encontraron ya desde ese año. Libros que se le va a llamar libros perdidos, que pudieron haber estado inspirados, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. ¿Y cómo sabemos esto, Padre? ¿Cómo sabemos que existían esos libros? La Biblia lo dice. Quiero que me acompañen. Miren, en el Antiguo Testamento hay constancia. Quiero que vayamos al libro de las Crónicas. Es un libro histórico, el libro de las Crónicas. Lo van a encontrar despuesito del Pentateuco. Búsquenlo, por favor. Está Josué, Jueces, Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Y luego van a encontrar el libro de las Crónicas, que se abrevia un uno y un cron. Uno cron, con C de casa, Crónicas. Cuando lo encuentren, ustedes van a buscar el capítulo 29. Ya les he dicho muchas veces cómo buscar una cita. Así que quien no sabe y dice, explíquenos, es que no ha visto las lecciones anteriores. Por favor, si no han visto las lecciones anteriores, vayan a ver las lecciones anteriores. No estén aquí porque van a tener muchas dudas y no van a entender después las cosas y van a estar pregunte y pregunte y pregunte lo mismo que diario se dice, que a veces hasta uno se enfada. Discúlpenme. Bueno, en el libro de las Crónicas, en el capítulo 29, vamos a buscar el versículo 29, o sea, 29. Muy bien, 29. ¿Ya lo encontraron o no lo han encontrado? ¿Ya la encontraron? Es la última parte del primer libro de las Crónicas, ¿eh? Fíjense, estamos aquí nosotros en el libro de las Crónicas, aquí termina y aquí inicia el segundo libro, aquí inicia el segundo libro de las Crónicas, pero nosotros estamos ubicados en esta parte, que es la cita del primer libro de las Crónicas, 29-29. Vamos a leer qué nos dice este capítulo y este versículo sobre estos libros perdidos. Dice: los hechos del rey David, desde los primeros a los últimos, están escritos en el libro de la historia del vidente Samuel. A ver. ¿Cómo que los hechos del rey David están escritos
en la historia del, en el libro, dice ahí, libro de la historia del vidente Samuel. Hubo un vidente, un hombre que veía visiones, eso quiere decir vidente es el que ve visiones, que no son estas personas que ahorita dicen que ven a la Virgen, bueno, algunos sí, pero no, no es tan común. Libro de la historia del vidente Samuel, dice, coma. Y también están en el libro del profeta Natán y en el del vidente Gad, con la historia de todo su reinado, sus hazañas y las cosas que le sobrevinieron a él, a Israel y a todos los reinos de los demás países. Muy bien, a ver. Si ustedes se fijan, hay un libro que se llama El vidente Samuel, otro en el libro del profeta Natán, que sí está, y otro el libro del vidente Gad, que narra, dice ahí, todas las historias, las hazañas y los prodigios que se sucedieron en la vida del rey David. El rey David es el hombre más importante después de Abraham, después de Moisés, para los judíos. Para los judíos, el rey David es casi como para nosotros Cristo. Entonces, cuando el libro de las crónicas dice, bueno, yo ya les hablé del rey David, de esto y esto y esto, pero hay otros libros, dice el escritor del libro de las crónicas, entre ellos el libro del vidente Samuel y el libro del vidente Gad. ¿Dónde están esos libros, padre Arturo? Perdidos. Nadie los conoce. No hay una copia. Actualmente no existe. Qué tristeza, padre. Yo quisiera que existieran. Pues sí, yo también quisiera, criatura, pero no están. ¿Y por qué se perdieron? Porque no había antes el cuidado que tú y yo tenemos ahora por un libro, por la Sagrada Escritura. No había imprentas. Recuerden que no había imprentas. Todo era copia a mano. Era muy costosa el papel, muy costoso la tinta, muy costoso copiarlos y muy difícil conservarlos. Hay que recordar que el papel de ese tiempo era, no tenía nada de industrializado. Era un papel muy, muy, muy vegetal y esto hacía que el papel se maltratara de manera muy fácil, las personas lo leían, lo guardaban mal, lo conservaban mal, hasta que se deshacía o se perdía. Muy bien, pero fíjense nomás, lo que más me sorprende es lo que vamos a ver a continuación. También hay, en el Nuevo Testamento hay libros perdidos. Dice, en el Nuevo Testamento San Pablo habla a los colosenses. Ya vimos aquí, en estos apartados del curso bíblico, ya vimos la carta a los colosenses. Completita, espero que ya la hayan estudiado conmigo. Dice, San Pablo habla a los colosenses de una carta a los de la Odisea, la Odisea es una región del Asia Menor, y parece que San Pablo le escribe a los de la Odisea, les escribe. Vamos a ver en dónde les escribe y les recuerda que les escribió esa carta. Acompáñenme al Nuevo Testamento, me van a buscar en su Biblia la carta de San Pablo a los colosenses. Pásense los evangelios, pásense los hechos de los apóstoles, pásense los romanos, primera y segunda Corintios, los gálatas, efesios, filipenses, colosenses. Después de los filipenses está la carta a los colosenses. Me van a buscar el capítulo 4 de los colosenses, que creo que es el último capítulo. Ajá. Capítulo 4, versículo 16. ¿Ya están ahí? Ya me buscaron la carta a los colosenses, capítulo 4, versículo 16. Ay, padre Arturo, va muy rápido. Póngale pausa, señora. Búsquela y luego le sigue para que no se me desespere. No se me enoje porque luego me muerde. Así que tranquilo, tranquilo, no se me enoje, señor. Capítulo 4, versículo 16. Dice así, fíjense nomás. Fíjense lo que dice San Pablo. Dice, después de que sea leída esta carta entre ustedes... Habla de la carta a los colosenses, que les manda a los colosenses. Después de que sea leída esta carta entre ustedes, procuren que sea leída también en la iglesia de la Odisea y consigan por su parte la que ellos recibieron para leerla a ustedes. ¿Qué tal, eh? San Pablo les dice a los colosenses, a ver, cuando sea leída esta carta, procuren que también la lean los de la Odisea, los laodicenses. Y a la vez, pídanle a ellos que les presten la carta que recibieron de mí para que ustedes la lean. Por lo tanto, hay una carta que San Pablo escribió a los de la Odisea que no tenemos, no existe, no está, no hay copia.
se perdió en el mundo, se perdió, nadie la copió o la copió y se perdió, o incluso pudiera estar guardada en algún lugar. ¿Por quién? No sabemos, no sabemos. Pero hay otra carta, pongan atención, dice así. Y hay otra carta a los Corintios que hace referencia a una carta suya escrita anteriormente. O sea que nosotros tenemos dos cartas a los Corintios, pero hay otra, hay una tercera carta que debió haber sido la segunda, y lo que hoy es la segunda debió haber sido la tercera. Así que vamos a ir a la primera, vamos a ir a otra carta de San Pablo. Ahí mismo, regrésense poquito, ahí van a encontrar la primera carta a los Corintios, número 1, 1 Corintios. Recuerden que los que no saben buscar citas es porque no han visto las otras lecciones y porque no tienen su Biblia en las lecciones. Y si no tienen la Biblia, señores, nunca van a aprender. Por favor, consíganme una Biblia, usen su Biblia que tienen ahí. Primera Corintios, ya están ubicados en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9. Dice así. Ya llegaron ahí. Padre, va muy rápido, espéreme. Póngale pausa, señora, señor, y luego nos alcanza. Primera Corintios, capítulo 5, versículo 9. Dice así. En mi carta les decía que no tuvieran trato con la gente de mala conducta. Por supuesto que no me refería a los no cristianos. A ver, en mi carta les decía que no tuvieran trato con la gente de mala conducta. Por supuesto que no me refería a los no cristianos que practican el libertinaje sexual, a los que quieren tener siempre más, a los que aprovechan a los demás, a los que adoran a los ídolos. De ser así, ustedes tendrán que salir de este mundo. Bueno, esta cita de San Pablo, primero a los Corintios 5:9, si esta carta es la primera, esta carta es la primera, por lo tanto, si dice, en mi carta anterior les decía que no tuvieran trato con la gente de mala conducta, San Pablo está diciendo que hubo una carta antes de la primera carta. Por lo tanto, lo que hoy es la primera carta de San Pablo a los Corintios debería de ser la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Y lo que hoy es la segunda carta de San Pablo a los Corintios debía ser la tercera carta. Por lo tanto, San Pablo no les escribió dos cartas a los Corintios, sino tres. El asunto es que la primera carta se perdió. ¿Por qué se perdió, padre? Bueno, porque quizá fue la primera, no le tomaron tanto interés, tanto valor, se perdió, la guardaron o no sabemos dónde quedó. Imagínense, pues si ahorita se les pierde a ustedes las cosas, también a mí, pues imagínense en los tiempos apostólicos. ¿Están de acuerdo en que la Biblia misma cita libros que ya no existen o que no están? La pregunta es muy interesante. A mí me da tristeza saber que estos libros no existen. Ojalá existieran, tendríamos más riqueza todavía en nuestra fe. Dice el padre Agustín, dice, si se encontraran hoy estos libros perdidos, ¿se añadirían a la Biblia? ¿Se podrían añadir a la Biblia si se encontraran estos libros? La respuesta es posiblemente sí. Siempre que la iglesia dijera que son inspirados. Bueno, suponiendo, miren, hace poco pude y tuve la posibilidad de ir al monasterio de Santa Catarina, donde fue encontrado el Códice Sinaítico, donde están casi todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, casi todos, que son códices, que son copias casi de los originales. Y ahí estuvieron guardados más de 1,000 años ese códice, sin que los frailes que estaban ahí supieran lo que tenían. Hasta que un alemán por ahí muy listo fue, los encontró, ni supo lo que tenían y se los llevó. Y ya se aparecieron después en otro lugar. Pudiera suceder que esas cartas estuvieran guardadas en alguna biblioteca de algún monasterio, en alguna casa, sin saber lo que tienen. Es muy complicado. Pudiera ser, pero pudiera ser que no. Es muy complicado. Lo que yo les quiero decir a todos ustedes, hermanos, es que si se llegaran a encontrar, la iglesia tendría que analizarlos si son verdaderamente estas cartas que aparecen aquí, la primera carta a los Corintios, que no existe, aunque tenemos una, pero hubo una antes de esa, y la otra carta que también escuchamos que San Pablo data, que es este. En la carta a los de la Odisea, son dos cartas de San Pablo perdidas.
si aparecieran y se verificara que son ciertas y que son verídicas, posiblemente la iglesia los añadiría al canon, pero posiblemente no, porque no es necesario. Hay que recordar, y dice aquí el padre muy bien, dice, de todas maneras hay que tener en cuenta que la revelación escrita o inspiración bíblica se cerró con la muerte del último apóstol. Así es, la iglesia puso como fin y dijo que la revelación escrita, o sea, el Nuevo Testamento, se cerró con la muerte del último apóstol, que es San Juan, que muere alrededor del año 100 después de Cristo en la isla de Patmos. Así que no se mortifiquen, ni se preocupen, ni se pongan tristes si no tenemos esta carta. Ojalá la tuviéramos, y si un día aparece, pues ya veremos lo que la iglesia decide con la autoridad que Pedro le dio. Me da mucho gusto saber que todos ustedes están muy contentos y muy atentos a estas lecciones bíblicas. Gracias, de verdad, me hacen sentir muy bien sus comentarios, me ayudan a crecer, me ayudan a sentirme útil como sacerdote, y me da muchísimo gusto que muchos de ustedes están aprendiendo. Por favor, compartan estos videos, que tanto trabajo me cuestan, se me va acabando la voz a veces, me cuesta mucho trabajo, pero me da mucho gusto y mucha satisfacción ver cuánta gente los ve. Compártanlos, transmítanlos, enséñenles. Hay muchos católicos adormilados que no son malos, pero que tienen hambre de aprender y no saben cómo, no saben, no tienen tiempo. Pero aquí pueden, porque el YouTube, estos videos se quedan para siempre. Los pueden ver el día que quieran, a la hora que quieran, cuando quieran. Pero véanlos por orden, por favor. No estén brincando lecciones porque no van a entender la que sigue y la que sigue. O se van a quedar con muchas dudas que ya se aclararon con anterioridad. Gracias por darle me gusta. Gracias por suscribirse a mi canal. Y muy pronto nos veremos en otra lección bíblica para llegar hasta todos ustedes. Que Dios me los bendiga mucho, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense mucho, y muy pronto, siguiente lección. Muy buenos días tengan todos ustedes. Buenas tardes o noches, a la hora que podamos vernos por aquí. Esta lección, vamos a hablar de un tema, voy a hacer como un paréntesis en todo el orden que llevamos de lecciones, porque se me había pasado este tema muy importante. Vamos a poner como título de este tema lo siguiente. ¿Cuántas Biblias hay, Padre Arturo? ¿Cuántas Biblias hay? ¿Hay una Biblia protestante, hay una Biblia católica, o cuál me recomienda usted? Es una pregunta muy, muy, muy común que muchas personas me han hecho, y yo creo que todos ustedes alguna vez también se han preguntado esto. Bueno, pues hoy vamos a dar respuesta a esta pregunta. Recuerden que este es nuestro curso bíblico popular. Estamos haciendo este curso de lecciones, que son todo lo que sucede y sucedió alrededor de la Santa Biblia cuando ella se comenzó a escribir por parte de los apóstoles. Es muy, muy importante que todos ustedes sepan, las personas que es la primera lección que ven, les suplico de todo corazón, váyanse por favor a la lección 1, 2, 3, 4 y sigan las lecciones por orden, porque si ustedes no siguen las lecciones por orden, no van a entender y van a tener muchas preguntas y van a hacer las preguntas que ya se respondieron acá y allá y más allá. Entonces es muy importante, hermanos, de todo corazón se los pido y los invito, vamos a vivir nuestras lecciones como debe de ser. ¿Qué se necesita para las lecciones? Se necesita tener una Biblia con nosotros, se necesita tener una pluma y un cuaderno, porque cuando uno anota, pues doblemente quedan las lecciones grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque yo necesito que ustedes también crezcan, aprendan. No nomás estén oyendo y ya, digan, no, bueno, pues qué bonito habla el Padre y ya. Pues eso ¿de qué sirve si hablo bonito o feo? Si ustedes no aprenden. Lo que yo quiero es tener católicos que entiendan, que conozcan. Y es maravilloso el camino que estamos viviendo. Así que les invito de todo corazón. Gracias por estar aquí. Soy el señor cura José Arturo López Cornejo, y con mucho gusto, con mucho sacrificio también hacemos estas transmisiones, estas lecciones para todos ustedes.
Bueno, les recuerdo que estamos tomando como base de nuestro curso bíblico, el curso bíblico popular del padre Agustín Petrocelli, un sacerdote excelente que hizo estos 3 tomos de curso bíblico católico, y estoy tomando como base este curso. Le agradecemos al padre Agustín y les doy la cordial bienvenida a todos ustedes. Espero que les esté sirviendo. Me gusta mucho ver sus comentarios y ver que están muy contentos aprendiendo. Y las personas que hacen preguntas de lo mismo que se está diciendo, pues hay que poner un poquito de atención, comadre. No sea tan malita. Ponga atención y verá que ahí se le va a resolver su problema. El padre Arturo habla muy rápido. Póngale pausa y vuélvalo a ver con calma y verá que todo va a estar bien. Muy bien. Esa pregunta que muchas personas se hacen de cuántas Biblias existen, la respuesta es la siguiente. La palabra de Dios es una sola. Una sola es la palabra de Dios inspirada que nos ayuda a vivir y a ser verdaderos cristianos. Otra cosa muy diferente son los códices que existen, los códices. Otra cosa muy diferente son las traducciones que se han hecho de la Biblia. Y otras cosas muy diferentes son lo que los protestantes aceptan como inspirado y lo que los católicos aceptamos. Así que vamos a analizar muy bien esto y vamos a entender cómo podemos conocer una Biblia católica de una Biblia protestante. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, dice, una Biblia o varias Biblias, dice el padre Agustín. No es raro que alguien diga, esta Biblia es protestante, esta Biblia es católica. Bueno, es muy común eso. ¿Por qué se hace esta distinción? Hay que aclarar que la palabra de Dios es una sola. Muy bien, el padre Agustín, estamos en lo mismo. De lo que venimos estudiando hasta aquí, te habrás dado cuenta que la Biblia, hasta llegar a nosotros, ha tenido una larga historia de recopilaciones, de códices y de traducciones. Así es. Miren, las personas que se han adentrado al estudio profundo de la Biblia nos dan la razón de que la Biblia no fue un libro hecho en un mismo momento. La Biblia no fue hecha de principio a fin por un mismo hombre, no. Recuerden, les he dicho hasta el cansancio en estos temas, la palabra Biblia viene de biblos, que significa conjunto de libros, compendio de libros, enciclopedia de libros. Ustedes y yo vamos a una librería, compramos una enciclopedia y aparecen 10 tomos o 20 tomos o más tomos, ¿no? Todos separados uno de otro por temario, por abecedario, por orden, por lo que sea. Cuando nosotros compramos una Biblia, todo mundo se imagina que la Biblia pues es un libro, como lo pueden ver, ¿no? Es un libro, sí, pero pudiera ser un libro de libro, bueno, es un libro de libros pegados y recopilados. Así que, por ejemplo, yo tengo mi Biblia, para más facilidad, le he puesto unos separadorcitos, como ustedes ven. Entonces, si a mí me dicen, vaya al libro del profeta Isaías, muy bien, pues voy y lo busco. Aquí está Isaías. Que ahora vaya al libro de Proverbios, muy bien, aquí está. Que ahora vaya al Evangelio de San Juan, muy bien, aquí está. Y es muy fácil, ¿no? Y estos separadorcitos nos dan una idea de que la Biblia son libros pegados. Por eso las Biblias, si ustedes ven, las páginas de la Biblia son muy delgaditas, muy, muy, muy delgaditas. Si fueran como un libro normal, pues tendríamos una Biblia así de gordita, yo creo, ¿no? Una biblota así. Entonces, por eso la Biblia es un conjunto de libros, y esto es muy importante. Ustedes deben de entender que cada libro de la Biblia tiene un autor distinto, época distinta, idioma distinta, destinatarios distintos. Entonces, cada libro necesita un estudio distinto de los demás. No podemos estudiar la Biblia de la misma manera. Por eso, cuando nosotros escuchamos la Biblia protestante, la Biblia católica, tenemos que distinguir, por ejemplo, les voy a decir algunos rasgos que hacen que una Biblia sea determinada como católica o sea determinada como protestante. Número 1. Los protestantes no aceptan los libros deuterocanónicos. ¿Quiénes son esos? Bueno, son los libros, ya vimos en la lección por ahí, creo que 16 o 17, en la 17, la lección 17, véanla por favor antes de esta lección, ya les dije que no se brinquen las lecciones. En la lección 17 decíamos que los protestantes no aceptan del Antiguo Testamento
Primera y Segunda de Macabeos, libro de Baruch, libro de Esther, el libro del Eclesiástico. Tampoco aceptan el libro de la Sabiduría y tampoco aceptan partecitas del libro de Daniel. Entonces, estos siete libros que ellos no aceptan, los católicos sí los aceptamos. Recuerden que hubo dos cánones hebreos. Los judíos aceptaban dos cánones. El canon alejandrino, que incluye los 46 libros que tiene el Antiguo Testamento totales, todos los libros, el canon alejandrino. Y hubo otro canon palestinense que decía, no, solo son 39. Quiten esos siete. Esos no son. También a Tobías lo incluían ahí. Entonces, es muy importante, hermanos, que sepan ustedes que la Iglesia Católica acepta los 46 libros dados en el canon alejandrino. Los protestantes, 1400 años después, dijeron, no, eso no los aceptamos, fíjense nomás. Pues yo no estoy de acuerdo con eso, porque 1400 años es demasiado para tomar una decisión en contra de unos libros que durante siglos se consideraron, después de muchos estudios, inspirados. Así que, si ustedes quieren saber si su Biblia es católica o no, primero que nada, vayan y busquen esos libros. Tobías, Esther, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría. Si no están en su Biblia, entonces su Biblia es de origen o es una traducción protestante. Eso no quiere decir que no sea buena, quiere decir que es una versión o una edición netamente protestante. Y si ustedes son católicos, pues no, una Biblia de esas no. Mucho cuidado, hermanos, porque luego les ven la cara y les dan la Biblia y como no sabemos, pues la tomamos y la tenemos en la casa como si fuera la palabra de Dios. Y ahí realmente, mis respetos para ellos, tienen sus razones válidas, pero para mí esa es una palabra de Dios incompleta. Muy bien. ¿Y cómo podemos saber si la Biblia es católica? Bueno, pues si entendemos, si vemos que tiene todos esos libros, entonces nuestra traducción puede ser católica. Pero hay otras cosas más a tener en cuenta, no es la única razón. Vamos a ver qué más nos dice el padre Agustín. Dice, hemos estudiado también que los protestantes no aceptan como inspirados a los libros deuterocanónicos, lo que les decía ahorita, del Antiguo Testamento. Y es por eso que en las Biblias que ellos divulgan no aparecen estos libros. Así es. Entonces, no podemos decir que hay varias Biblias, sino que es la única Biblia con diversas traducciones y diversas ediciones. Así es. La palabra de Dios es única y es una sola. Existen versiones, existen traducciones y existen ediciones distintas que ponen a los, por ejemplo, a los libros en otro orden diferente, etcétera, ¿no? Primero ponen, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, primero ponen los libros históricos y luego las crónicas. O luego ponen, por ejemplo, los salmos al final o los ponen antes de los profetas, etcétera. El orden también. Muy bien, dice, el problema inicia cuando tenemos que discernir si una traducción o edición es fiel a la palabra de Dios. Es decir, que corresponde realmente al mensaje que Dios ha querido transmitir sin errores y que este mensaje sea completo sin quitar ni añadir ningún libro ni frases. Así es. Fíjense que algunos hermanos separados le quitan a la palabra de Dios algunas partecitas que no les conviene en lo más mínimo, ¿no? No les conviene, por ejemplo, lo de las llaves de Pedro. También la carta de Santiago en el Nuevo Testamento cuando dice, si alguien se enferma, llamen a los presbíteros, ¿no? A los sacerdotes de entonces. Todas esas frases a veces son eliminadas para no tener ese problema con otras personas. Entonces, es una falta de respeto grave, porque la palabra de Dios debe de ser completa, traducida fielmente y enseñada fielmente. Delante de las muchas ediciones de la Biblia que circulan en nuestro medio, tenemos que hacer tres distinciones. Aquí viene el centro de nuestro curso bíblico. Vamos a hablar en este siguiente apartadito dentro de este tema de las Biblias de edición católica, ¿correcto? Vamos a hablar Biblias de edición católica, Biblias de edición protestante y Biblias ecuménicas. ¿Qué quiere decir eso de ecuménicas? Bueno, quiere decir que sirven para católicos y que sirven para protestantes.
sirven para católicos y sirven para protestantes. Eso quiere decir ecuménicas. Biblias católicas, pues son la latinoamericana que tengo por ahí, es de las más conocidas, no la única traducción, no la única edición. Y Biblias protestantes también existen. Mucho cuidado, hermanos católicos, que no les vayan a regalar una Biblia protestante, porque yo he visto gente que va con su Biblia a la iglesia protestante. Entonces, mucho cuidado. Pero sí hay Biblias que sirven para los dos y no hay ningún problema. Vamos a analizar de uno por uno. Mucho cuidado y mucha atención. Primero que nada, dice, la Biblia de edición católica contiene toda y fielmente la palabra de Dios. Así es. A ver, la Iglesia Católica, me acuerdo mucho de esta parte, nos decía el sacerdote que nos daba clases, siempre ha sido fiel, muy fiel a lo que la palabra de Dios transmite. De hecho, el gran traductor de la Biblia del hebreo y del griego al latín, que es el primer salto que se da, es San Jerónimo, un santo católico totalmente, mandado por el Papa en Belén, en la gruta de Belén. Tradujo todo el Antiguo Testamento, que ya estaba medio traducido por la Biblia de los 70, de la que ya hablamos, ustedes se han de acordar de esa lección, y tradujo el Nuevo Testamento del griego al latín. Entonces, esa versión que traduce San Jerónimo se llama Vulgata, y la Vulgata, que contiene todos los libros deuterocanónicos, protocanónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, forman la Vulgata, que es la traducción oficial de la Iglesia, la más cercana y la más completa hecha por un especialista como era San Jerónimo, en hace muchísimos años, siglos, se podría decir, en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Así que, hermanos, por favor, hay que tener mucho cuidado. La Iglesia Católica es muy respetuosa, ni ha traducido mal, ni ha faltado respeto a la Sagrada Escritura, ni ha cambiado nombres ni palabras. Lo que se hace en las Biblias católicas es adaptar la traducción a la lengua de las personas. En este caso, la Biblia latinoamericana que tengo aquí tiene muchas palabras de uso común entre los católicos de Latinoamérica, ¿correcto? Por eso, si ustedes van a España, pues no van a encontrar esta traducción. Allá hay otra traducción que es muy similar, son similares, solamente se usan términos muy propios de la gente para que la gente lo entienda y lo comprenda. Dice, las ediciones o traducciones católicas más comunes en México y en América son las siguientes. Aquí vienen, ¿eh? A ver, si ustedes quieren decirme, padre, yo quiero comprar una Biblia católica, por favor, dígame cuáles Biblias debo... A ver, no se debe de decir Biblias. La Biblia es una sola. La Biblia es la palabra de Dios y no se edita de manera diferente. Sobre todo la Iglesia Católica es muy respetuosa. Lo que existen son ediciones diferentes, ¿correcto? No diferentes en cuanto a contenido, no quiere decir que la otra Biblia vaya a tener más amplio, no. Se refiere a muchas cosas, miren. Por ejemplo, vamos a ver la Biblia latinoamericana, ¿no? Vamos a abrir aquí en algún apartadito del Nuevo Testamento, a ver. Estamos en los Hechos de los Apóstoles. Ustedes vean la Biblia, aquí tenemos la Biblia, pero aquí hay una raya. Y estas letras chiquitas, ¿qué son, padre? Son pies de página, que aquí te explican parte de acá. Esta es la palabra de Dios, hasta aquí llega la palabra de Dios, ¿no? Y este pedazo que ves aquí chiquito son los pies de página. Los pies de página no son Biblia, no son palabra de Dios, son palabra de hombre que explica un poco e ilumina lo que está el autor sagrado dándonos a conocer. ¿Comprendido? Es decir, los pies de página, las abreviaciones o las indicaciones a un ladito, arriba o abajo de la Biblia, no son palabra de Dios. Son las explicaciones que tu Biblia te da para que tú, si la estás leyendo solito, puedas entenderla de mejor manera. ¿Comprendido? Muy bien. Así que vamos a ver cuáles son estas ediciones más importantes, que pudiéramos decir que son las Biblias, las ediciones católicas más conocidas, y vamos a ver un poquito el origen de ellas mismas. La primera es la Nicar
Colunga, traducida en España por dos sabios biblistas, Nácar y Colunga. Fue muy utilizada después del Concilio Vaticano II. Biblia Nácar Colunga, así se llama. Inciso B, o número 2, las más conocidas en México. Número 2, la Santa Biblia de Ediciones Paulinas. Mucha gente, mi primer Biblia fue esa. Una Biblia muy delgadita, muy sencilla, se podría decir de pastas muy corrientes. Yo creo que cuando yo la compré, que fue mi primer Biblia, tenía en portada a Jesús entrando en el burrito con los olivos. No sé si ustedes han visto esa edición o la tienen. Bueno, esta es la de Ediciones Paulinas, dice, traducida por un equipo de 15 personas. Es católica, aceptada totalmente, Ediciones Paulinas. Número 3. La Biblia de Jerusalén, llamada así porque sus traductores son profesores de la Universidad Bíblica de Jerusalén. Esta edición es importante por lo cuidadoso de la traducción y por las notas científicas de explicación. Así es. La Biblia de Jerusalén se llama así y es la misma. A ver, la Biblia Nácar Colunga, la Santa Biblia de Ediciones Paulinas, la Biblia de Jerusalén es la misma. Lo importante en muchos de ellos son los pies de página. Aquí habla de que son científicos y fueron traductores en Jerusalén que muy cercanos a la vida y a las costumbres de Israel tradujeron esta Biblia. Y yo me acuerdo mucho en el seminario para ser sacerdote, cuando tenemos cercanía a la palabra de Dios, los sacerdotes tenemos la obligación de comprar la Biblia de Jerusalén y es la que estudiamos. Realmente los maestros de Biblia expertos, estudiados en Roma, en Jerusalén o en otro lugar, nos daban clases con la Biblia de Jerusalén. Me acuerdo mucho de eso. ¿Por qué, padre? Entonces, ¿usted me recomienda que yo compre la Biblia de Jerusalén, padre? No te recomiendo, porque este curso del padre Arturo es un curso popular. Es un curso sencillo, básico, fundamental. Si usted quiere profundizar y se va a ir a estudiar a una universidad la Sagrada Escritura, que lo pueden hacer, ustedes también los laicos, hay universidades católicas para los laicos donde pueden estudiar la Sagrada Escritura de manera profunda y científica. Ahí sí, usted va a tener que comprar su Biblia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la Biblia de Jerusalén es la más cercana y fiel a los códices de la cual se toma. Esto es muy propio para las personas estudiosas que no buscan iluminar su vida tanto con la Biblia, sino que buscan profundizar en el estudio de la Biblia para luego aplicarlo a su vida. Así que, hermanos, si usted es muy experto o se las da de muy, pues cómprese su Biblia de Jerusalén. No más que ahí va a estar muy seca la traducción. Muy bien, entonces ya me entendieron. Número 4. La Biblia latinoamericana, así es, claro. ¿Quién no tiene la Biblia latinoamericana? Muchos de ustedes, yo he ido a sus casas, no la usan, pero ahí la tienen de adorno, ¿verdad que sí? ¿O me equivoco? Dice, la Biblia latinoamericana, traducida en lenguaje popular y con abundantes notas explicativas que facilitan la comprensión del texto. Así es, la Biblia latinoamericana es la Biblia de más fácil comprensión, sobre todo para una persona que comienza a acercarse a la Biblia. Por eso el padre Arturo, yo pudiera tener aquí la Biblia de Jerusalén y decirles, no, yo les voy a dar un curso muy importante. No. Lo que yo quiero es hacerles a ustedes amar a la Biblia y que se acerquen a ella. Entonces, si ustedes van comenzando, muchos de ustedes, yo creo que el 90%, de los que están conectados, apenas están dando los primeros pasitos. Entonces necesitan una Biblia que les ayude a caminar despacito y que la vayan entendiendo poco a poco, ¿no? Es un lenguaje muy familiar para nosotros los latinos. Así que yo les recomiendo la Biblia, hay la Biblia de latinoamericana, hay una de chiquita, que es letra muy chiquita, que no se la recomiendo, hay otra medianita, que es esta, y hay otra más grande, con letras grandotas, sobre todo para las abuelitas, los abuelitos. Así que les invito de todo corazón, hermanos, tengan su Biblia. Este curso bíblico sin Biblia, pues es como comerse una hamburguesa sin carne, ¿no? O comerse un taco sin carne, imagínense, pues ¿cómo está eso? Hay que tener su Biblia, sobre todo la latinoamericana. Pero hay otras Biblias. Aquí también nos dice el padre.
La Biblia de América, traducida en lenguaje actual por la editorial Verbo Divino y la Casa de la Biblia. Así es, la Biblia de América no solamente es para latinos, también es para las personas de Estados Unidos, de Canadá, que ellos se consideran Norteamérica y no Latinoamérica. Latinoamérica es por el latín, por el español y el portugués que hablamos, que derivan del latín. Entonces, también la Biblia de América es un lenguaje sencillo y actual, actual, muy actual. También es muy recomendable la Biblia de América. Hay otras Biblias que no aparecen aquí porque el padre, pues ya hay otras nuevas traducciones cuando él escribió, que yo recuerdo, está la Biblia del Peregrino, que también es muy buena para la gente que está comenzando a dar pasitos, y otra Biblia que también existe, católica, es muy reciente, que se llama la Biblia en América, que no es la Biblia de América, ahora es la Biblia en América, un estudio profundo por parte de los americanos, que somos nosotros, de la Biblia. Así que son las Biblias que yo recuerdo ahorita y se las recomiendo cualquiera de estas. Para nuestro curso estamos siguiendo como base la latinoamericana. Oiga, padre, yo tengo aquí mi Biblia que dice esto y que dice el otro, entonces mi Biblia no es católica. Puede ser que no. No te pierdas la próxima lección, y en la lección 25 que viene después de esta vamos a hablar de las Biblias protestantes y de las Biblias ecuménicas. Las Biblias protestantes, que solo son para ellos, y las Biblias ecuménicas, que son para católicos y protestantes. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes en esta lección 24. Les invito de todo corazón a que no se olviden, por favor, de pasar estas recomendaciones a muchos católicos. Ustedes conocen a mucha gente que tiene hambre de estudiar la palabra de Dios, gente que lee la Biblia, pero no entienden por qué dice así, por qué dice asá. Estas lecciones bíblicas, que a mí me encantan porque me están haciendo recordar lo que yo estudié, son sencillas, son básicas y les van a iluminar el entendimiento y les van a hacer amar la palabra de Dios. Háganme el gran favor de recomendárselas a sus comadres, compadres, amigos de todo tipo. Y también les invito de todo corazón, gracias a las personas que en su parroquia las ven, me doy cuenta que lo hacen. Gracias por sus comentarios, gracias por las críticas constructivas que me hacen para mejorar esto. Y a todos los que nos critican y se burlan de nosotros, tengan mi bendición y mi oración por ustedes. Que Dios los acompañe mucho. No nos van a hacer que esto se deje de hacer. Aunque digan lo que digan y hablen y critiquen y se burlen, vamos a seguir porque la obra es de Dios. No es mía ni suya, es de Dios. Hermanos, los que vieron la lección sin haber visto las anteriores, por favor váyanse a la lección 1, ¿correcto? Empiecen su lección por orden y no se brinque ninguna porque no van a entender la siguiente lección. Muchas personas ahorita tienen muchas dudas. ¿Por qué? Porque no han visto las lecciones anteriores, no las han visto. Por eso preguntan cosas que ya se dijeron hasta el cansancio. Por favor, véanlas por orden y si alguna les queda confusa, vuélvanla a ver. Aquí en YouTube están día y noche a la hora que ustedes quieran, cuando puedan, con su Biblia en mano. Que Dios me los bendiga a todos ustedes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos pronto. Excelente día para todos. Muy buenas tardes, buenos días, queridos hermanos, a todos ustedes, hasta donde me hagan el favor de su atención. Estamos entrando a la lección número 25. Les invito a todas las personas que no han visto las lecciones anteriores, que son 24, que las vean, por favor, antes de iniciar esta lección. ¿Por qué? Porque si ven esta lección y no han visto las anteriores, van a tener muchas preguntas, van a estar cuestionando cosas que ya dijimos hasta el cansancio. Por eso hay que verlas por orden. Sean todos ustedes bienvenidos, hermanos. Soy el señor cura José Arturo López Cornejo, en este canal católico Padre Arturo Cornejo, al servicio de Dios y de la Iglesia Católica, donde tenemos el gusto de compartir toda la historia y la metodología de la Sagrada Escritura. Estamos ayudándose a las personas de buen corazón a que crezcan en el conocimiento de Dios y de la Iglesia, sobre todo a través de la Biblia. Les invito a tener cuatro cosas necesito
para que estas lecciones sean más entendibles, más fáciles y más comprensibles para ustedes. La primera, hay que tener una Biblia ahí con nosotros. Una Biblia de preferencia de edición católica. ¿Vale? Muy bien. Número dos, ocupo que tengan una pluma. Número tres, que tengan un cuaderno donde puedan hacer anotaciones, porque cuando uno hace anotaciones es más fácil, es más entendible que cuando uno nomás oye. Porque si nomás uno escucha, pues no, se va a quedar uno a la mitad. Hay que hacer anotaciones para que a uno le quede claro. Y la última cosa, la más importante, es apertura del corazón. Es decir, que esté aquí yo dispuesto a aprender, porque las personas que se conectan con la intención de estar cuestionando, agrediendo o ofendiendo, pues que Dios las bendiga. Mejor échenle ganas, váyanse, crean en lo que quieran y déjenos a nosotros creer nuestra fe católica. Les damos la bienvenida a los hermanos de alguna congregación cristiana, que también sé que me ven mucho, y les damos la bienvenida también a ustedes. Muchas gracias y ojalá algún día podamos estar en la única iglesia de Cristo, que es esta. Aunque a veces no les guste que diga eso, pero lo voy a seguir diciendo durante toda mi vida, hasta que me muera. Bienvenidos todos ustedes. Hoy tenemos un tema, continuación de la anterior, de la lección 24. Vamos a hablar de las ediciones de Biblias protestantes y ediciones de Biblias ecuménicas. Primero que nada, ¿qué entendemos cuando decimos edición de la Biblia protestante? Muy bien, a ver. La Biblia es un solo libro. La Biblia es una sola la revelación de Dios para nosotros. La Biblia, aunque es un solo libro, como pueden ver aquí ustedes, yo tengo en mi Biblia muchas pestañitas. Cada una de esas pestañitas es un libro, porque la Biblia es un conjunto de libros. Es una enciclopedia, es un compendio de libros pegados. Por lo tanto, pudiéramos decir que la Biblia podría llamarse enciclopedia de Dios. Libros pegados, uno tras otro, tras otro, tras otro. Diferente uno de otro, diferente autor, diferente época, diferente escritura, diferente lengua, diferente origen, diferentes destinatarios. No podemos estudiar ningún libro igual que otro. Debemos de analizar muy bien el origen del libro y la intención de cada uno de los libros de la Sagrada Escritura. Cuando nosotros decimos Biblia protestante, no quiere decir que la Biblia católica y la Biblia protestante sean opuestas, no. O que una esté equivocada y la otra esté bien, tampoco. Lo que podemos decir es lo siguiente. La Biblia católica tiene todos los libros de la Sagrada Escritura completos, del Antiguo Testamento y del Nuevo. Los protestantes, escúchenme muy bien, 1400 años después de que se hiciera el primer canon de la Biblia, en el año 393, en Hipona, en el concilio ecuménico que la Iglesia Católica llamó, donde determinó con la ayuda del Espíritu Santo qué libros estaban inspirados por Dios y qué libros, aunque existían, no estaban. Esa lección ya la vimos, está anteriormente. Por eso los que no la han visto, vayan para allá primero y no se queden aquí. Por lo tanto, hermanos, toda persona que es capaz de quitarle a la Biblia algunos libros, yo, con mucho respeto a los hermanos separados, discúlpenme, hermanos, pero no sé con qué autoridad lo hicieron. Es una falta grave a la Sagrada Escritura que ustedes le hayan quitado 7 libros al Antiguo Testamento. Y algunos de ustedes le han quitado al Nuevo. Recordemos que para los hermanos separados, los libros deuterocanónicos, es decir, que no son aceptados por los hebreos en el Antiguo Testamento, como son Baruch, como son Tobías, Esther, como son Primera y Segunda de Macabeos, el Eclesiástico, que ellos no los aceptan como inspirados por Dios, se los han quitado. Entonces, si a ustedes les llega una Biblia donde no están uno de esos libros, quiere decir que esa Biblia es totalmente protestante. Y hay que tener cuidado con esas Biblias, no aceptarlas, no leerlas y no tenerlas en nuestra casa, porque por ahí nos podemos contaminar. Es decir, esa Biblia protestante que tú tienes sí es la Biblia, pero no es la palabra de Dios completa. Te están dando de menos.
Entonces, mucho cuidado. Si usted es católica y tiene esa Biblia en su casa, hay que quitarla. Padre, y no me manden fotos al WhatsApp preguntándome, ¿esta Biblia es católica? No, ábrala y vea usted. Si están esos libros, entonces su Biblia puede ser católica o ecuménica. Ahorita vamos a hablar del término ecuménico. Vamos a escuchar al padre Agustín Petrocelli. Yo me estoy basando en este curso básico, curso popular bíblico. Buenísimo el padre Agustín Petrocelli. Nos dice unas lecciones muy amplias, de manera muy sencillita. Lo único que yo hago es explicarles un poquito lo que el padre Agustín nos dice. Dice así: las Biblias protestantes son incompletas, ahí está el detalle, y a menudo el mensaje es traducido de tal manera que se presta a interpretarse de manera equivocada. ¿Qué tal, eh? Claro, pues si no son tontos, traducen la Biblia a su conveniencia. Le quitan palabritas, le ponen palabritas, le quitan frasecitas, le ponen otras, van con un católico distraído. Ya ven que casi no tenemos católicos distraídos. Tenemos para regalar, aventar y repartir. Entonces los hermanos separados que llevan la Biblia aparentando que es la misma, cuando sí es la misma, pero está incompleta y está mal traducida, pues realmente es una falta de respeto y de respeto a las personas que no conocen esto. Pero ya lo van a saber y me van a ayudar ustedes a enseñarle a otros, compartiendo estas lecciones con las personas que tienen ganas de aprender, que son muchísimos. Vamos a ver qué más dice el padre Agustín sobre las Biblias protestantes. Dice: las ediciones más comunes de los protestantes en nuestro tiempo son las Sociedades Bíblicas Unidas. Así es. Hay unas Biblias que tienen una abreviación. Si ustedes la ven en la contraportada abriéndoles, van a ver una S, una B y una U. SBU. Eso quiere decir Sociedades Bíblicas Unidas. Junto a las ediciones de varias Biblias, así es. Los protestantes reparten, fíjense, junto a las ediciones de varias Biblias, los protestantes reparten otros libritos de historia sagrada o de la vida de Jesús. ¿A quién de ustedes no le han llegado a casa con un folletito y le dicen: señora, aquí le traigo un papelito donde usted va a encontrar toda la verdad sobre la fe? A usted la tienen engañada. Dese tiempo, por favor, le invitamos a nuestro templo y les dejan un papelito donde vienen así dibujitos, imágenes de Jesús, cuando ellos dicen que no debería de haber imágenes, pero la traen en sus papelitos. ¿O me equivoco, señores? Ustedes les dan muchos papelitos de eso. Algunas conocidas son Atalaya, por ejemplo, es la más conocida de todas. Mucho cuidado. Bueno, dicen ellos que aparte ellos reparten libritos de historia sagrada o de la vida de Jesús. Esta vida que no está comprobada y que no está en los evangelios, ¿sale? Mucho cuidado, porque ellos se aprovechan de la ignorancia de las personas, de la falta de formación de las personas. Dice que son perniciosos. ¿Qué quiere decir perniciosos? Pues quieren provocar que la persona crea que está mal. Mucho cuidado con esto. Son libros perniciosos, porque escriben allí falsedades, así es, y mala doctrina. Una doctrina muy acomodada. Los hermanos separados acomodan toda la doctrina católica a su conveniencia y la desechan, la critican, se burlan de ella. Especialmente dice, aquí está, fíjense, ¿qué es lo que más utilizan en esos libritos, en esos folletitos? ¿Qué es lo que más utilizan? Denigrar a la iglesia, al papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los católicos. A todos ustedes y a mí, ellos llegan de muy buena manera y muy amables a tu casa, pero atrás de ti ya se burlaron de lo que tú hacías, de tus velas, de tu fe, de tu participación en misa, de tu sacerdote que aprecias, del obispo, se burlan del papa. Y no se diga, ¿saben de quién se burlan mucho los protestantes? De nuestra madre, la Virgen María. Así que ellos utilizan repartir esos libritos que se mandan por millones. Pues cómo no, si lo van a patrocinar en dólares, ya saben de dónde, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto. Bueno, dice, estos libros, este es un gran consejo del padre Agustín, que yo le agradezco, que pensaba decírselos, pero él me ganó. Dice, estos libritos no son aconsejados para su lectura, a menos de que tú te sientas bien preparado
para discernir lo verdadero de lo falso. Así es. Estos libritos no son recomendables para ustedes, solo que ustedes estén muy preparados, sí, pero si no, ni los acepten, o si los aceptan, no los lean. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo a que les digan ahí la verdad. No les están diciendo la verdad, señores. Les están mintiendo, les están viendo la cara. Y esos libritos lo que hacen son anzuelos para que ustedes se confundan. Y una vez confundidos, ellos los convenzan, con mentiras, claro, con perniciones, es decir, hablar mal de lo que es la iglesia, de lo que es la vida de las personas. Esto es muy serio y muy, muy serio. Mucho cuidado. Tengan mucha precaución con ellos, respétenlos, díganles que sí, que gracias, pero no. Y respétenles mucho su fe a ellos. Yo no quiero convencer a ningún protestante porque algunos de ellos son muy agresivos. No todos, uno que otro. La mayoría de ellos son personas buenas que cayeron en las manos por ahí de alguno muy fanático que los convenció con este tipo de cosas. Y pues hay gente para todo, ya saben ustedes. Muy bien, entonces hay que comprar una Biblia católica. Yo quisiera que ustedes tuvieran tiempo. Yo, una viejita, me acuerdo mucho que me dijo: padre, a mí me dan ellos muchos papeles, pero ¿qué hago? ¿Qué me recomienda usted? Y ella les decía a las personas: no tengo tiempo ni para leer mis libros católicos. Voy a andar leyendo los de ustedes. No, pues que les vaya bien. Yo quisiera leer algo católico, no esto. Así que eso les recomiendo. Por lo tanto, las Biblias de edición protestante son muy fácil de distinguir porque no tienen los libros completos o porque tienen traducciones muy amañadas o muy, muy convenencieras. Las Biblias de la Iglesia Católica son Biblias serias, que se hace un estudio minucioso durante años y años y años para decretar que la traducción sea fiel a los originales. Muy bien. O sea, nosotros no estamos ni jugando ni engañándolos. Así de sencillo. Vamos a ver ahora, aquí dentro de este tema también, las Biblias ecuménicas. ¿Qué es esto de ecumenismo? Ecumenismo quiere decir que se comparten estas Biblias entre protestantes y católicos y las dos son aprobadas por la Iglesia. Muy bien, dice. Biblias ecuménicas, es decir, ediciones de la Biblia o solo del Nuevo Testamento, hechas de acuerdo entre la Iglesia Católica y los protestantes serios. Vamos a hablar de los protestantes serios. Los protestantes serios son los luteranos, los calvinistas y algunas congregaciones cristianas muy antiguas que tienen más de 400, 300 años, que comenzaron con el protestantismo y que se mantienen firmes en esto y tienen razones muy, muy fuertes, históricas, para haber hecho esto. No son las sectas protestantes que conocemos nosotros acá en América, que nada tienen que ver con una religión protestante seria. Nada que ver. Esta reunión que hace la Iglesia Católica con los protestantes serios es con ellos, con las personas que son. Los protestantes serios no andan casa por casa, ni andan molestando, ni andan predicando, ni andan. Ellos viven su fe como protestantes y respetan a los católicos. No andan convenciendo a nadie, ni confundiendo a nadie, ni agrediéndonos, como tampoco nosotros a ellos. ¿Correcto? Es muy diferente hablar con un protestante serio que con un protestante no serio y fanático, que es a veces un acto muy desagradable. No sé si a ustedes les ha tocado hablar con alguien que agrede, que ofende. Eso no es ser protestante, eso es ser conflictivo. Dice, estas ediciones, las Biblias ecuménicas que son traducidas o editadas entre católicos y protestantes juntos, dice, estas ediciones son un positivo logro de trabajo ecuménico entre las iglesias y se distinguen por su buena traducción. Así es, hay Biblias ecuménicas que contienen todos los libros y que están traducidas de manera muy, muy buena, de manera aprobada y apropiada, como debe de ser. Aquí dice, buena traducción aprobada por la Iglesia Católica. Dice, pero no llevan ninguna nota de explicación. Bueno, yo les decía en la lección pasada, si ustedes tienen su Biblia latinoamericana, por ejemplo, la Biblia latinoamericana, en la parte de abajo, miren, ustedes ven aquí, vamos a ver una hojita, ¿no?
Ustedes ven aquí la Biblia latinoamericana. Aquí está, estamos en el Evangelio de San Mateo. Esto es la Biblia. Pero aquí hay una línea. ¿Sí ven la línea esta que está aquí? Esta línea divide la palabra de Dios de los comentarios. Todas estas letras más chiquititas que aparecen abajo, en la Biblia de Jerusalén, en la Biblia latinoamericana, en la Biblia de América, en la Biblia del Peregrino, son notas, pie de páginas o notas aclarativas que nos ayudan a comprender mejor lo que aquí se dice. Esto es palabra del Señor, palabra de Dios, y esto es palabra de hombres que explican. Personas especialistas que nos regalan un pie de nota para entender mejor ese versículo, ese capítulo que estamos leyendo. ¿Comprendido? Entonces, sin embargo, una Biblia hecha entre católicos y protestantes serios, no se les pone pie de páginas porque, pues, ahí viene el problema. El problema entre los protestantes serios y la Iglesia Católica es la interpretación de algunos textos donde no están de acuerdo. Entonces, para no entrar en problemas, mejor pusieron la pura Biblia, la pura palabra de Dios, sin pies de página, ni notas al margen, nada. Solo la traducción así, tal cual. Muy bien. Entonces, dice así. Aprobadas por la Iglesia. Ahí está, dice. De estas Biblias, es muy difundida entre nosotros. Ahí les va. A mí me hacen muchísimo esta pregunta. ¿Cuáles son, padre, las Biblias que más, cuáles son las ediciones? Porque cuando decimos Biblias está mal dicho, la Biblia es una sola, más bien tenemos que hablar de ediciones o traducciones o versiones. Versión de la Biblia, edición de la Biblia, traducción de la Biblia. La Biblia es una sola, dice. De estas Biblias, las más famosas son Dios habla hoy. ¿Se acuerdan de esa Biblia? Yo creo que muchos de ustedes quizá la tienen. Dios habla hoy. Esa es una Biblia ecuménica que se tradujo entre protestantes y católicos, válida para los católicos completamente. Aunque yo les recomiendo una totalmente católica, pero bueno, si la tienen, está bien. O, dice, la edición del Nuevo Testamento como título, Dios llega al hombre. ¿Se acuerdan ustedes? También hay una edición del puro Nuevo Testamento donde dice, Dios llega al hombre. ¿Correcto? Entonces, ya entendimos lo que es una Biblia protestante. Mucho cuidado con esas Biblias porque están entre los católicos. Yo he ido a casas de gente muy católica que tiene su Biblia protestante porque se la regalaron ellos o no supo lo que le dieron. Y también he visto gente que tiene Dios habla hoy, que es ecuménica, católicos y protestantes, aceptada por los dos, o que también le compran al niño su Nuevo Testamento para su primera comunión, donde dice Nuevo Testamento, Dios llega al hombre, que es ecuménica y es válida y aceptada por la Iglesia Católica también. Muy bien, entonces, mucho cuidado, ya vimos la diferencia. En la lección anterior hablamos de las Biblias católicas y escúchenme muy bien, la próxima lección vamos a hablar cómo saber que una Biblia es católica para no equivocarnos. Me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes, espero que les sirvan estas lecciones que nos cuestan mucho trabajo grabar, no crean que es tan fácil como se ve. Les agradezco mucho a las personas que comparten estas transmisiones, que las copian de YouTube y las graban y las mandan a otras personas más humildes que no las pueden ver porque no hay internet en sus localidades. Gracias a las personas que en sus parroquias estudian con un servidor esto. Y gracias a todas las personas que están siguiendo las lecciones con orden. Les recuerdo, si uno de ustedes no ha visto las lecciones anteriores, por favor, véalas por orden, desde la 1 hasta donde vamos ahorita. Con calma, no se acelere. Si el padre Arturo habla muy rápido, páuselo y véalo más adelante. Hay que tener nuestra Biblia a la mano, un cuaderno y una pluma. Y a las personas, gracias por sus opiniones, por sus comentarios tan positivos que me animan a seguir haciendo este trabajo para ustedes. A las personas que ofenden, que se enojan, que agreden, que se burlan, les deseo lo mejor y cuenten con mi oración por ustedes, por sus vidas y sus trabajos. Lo mejor para ustedes, pero si ustedes ofenden, yo no me voy a cansar de hacer esto. No crean que porque me digan cosas malas me voy a calmar. No, a mí me encanta evangelizar. Es mi trabajo y mi deber como hijo de Dios y como sacerdote que soy. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Gracias por darle me gusta. Gracias por compartir estas lecciones.
A ver cuántas lecciones sacamos, ya llevamos 25. A ver si llegamos aunque sea la lección 100 o 200. Que Dios me los bendiga y muchísimas gracias por suscribirse a mi canal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.